times I go back to November. Each time it's harder to remember. Turn the clock to the night when we say. Oriente Travel Puyo atiende pasajes aéreos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, tanto fuera como dentro del país. También asesoramos en trámites de visa. Estamos atendiendo en Alberto Zambrano y Cabo Santos Esquina. Mayor información llamando al teléfono del 098-75-75-733. Agencia de Viajes Oriente Travel Puyo, el placer de llegar lejos. La prefectura de Pastaza informa que al momento nos encontramos trabajando en el asfaltado de la vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculín, en un horario de 7 a 17 horas de lunes a sábado, por lo que habrá paso restringido en este eje vial. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados en la ejecución de los trabajos. Recomendamos conducir con precaución. Prefectura de Pastaza. Autorización número 3559. CNE, elecciones 2023. Para los paladares más exigentes, para los amantes de la comida sana, deliciosa y totalmente diferente, Antojitos del Che. Los más variados desayunos y almuerzos, años de tradición y servicio, clientes felices, son nuestra mejor carta de presentación. Comida como hecha en casa. Preparada para que tu paladar se dé un gusto. Estamos ubicados en la esquina de la Casa de la Cultura. Antojitos El Che, será un placer atenderte. Deportivísimo, con lo más destacado del deporte y el diálogo directo con los protagonistas. Deportivísimo, calidad y profesionalismo. Deportivísimo, la noticia en camiseta y el deporte en primera fila. Sometimes I
go back to November. Each time it's harder to remember. Turn the cards to the night on the side. El grito de guerra de ANG. Y esto va a comenzar. Esto va a comenzar, señoras y señores. Ha venido la gente con unos globitos. Ahí usted puede verla en cámara. Están con los globitos. Esos son los de ANG. Aquí nacen las glorias. Ya están las cinco que saltarán a la cancha por parte de el Pastaza. Tenemos por ahí a la número 13. Alderly Villasís. La número 12, Ana Paula Cañadas. Está Keila Freire. La número 6, Marcela Isurieta. La número 17, Estefanía Guano Luisa. Todo en orden. Ya las 5 que están en cancha. Esperamos Villasís, Guano Luisa. La número 15, Guillén. La número, habría dijimos a la 13, ¿no? Está la 17, sí, Estefanía Guano Luisa. La número 6, Marcela Isurieta. Y Maritza Jipa, son las 5 que entran al juego. Mientras tanto, por el equipo de el ANG de Gloria Pico, ingresaría la número 32, Emily Vélez. ¿Vélez, Eli, o Vélez? Vélez. 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 Solo Vélez. Muy bien, esto va a comenzar entonces. Todo listo. Va a venir el salto respectivo. Está la número 29. Marlis Córdoba. Va al salto con la número 30, a Ivana Chávez. En lo que respecta a este juego, reiteramos, los dos equipos son de acá de Pastaza. Son los primeros momentos, nada más. Ahí ustedes pueden apreciar entonces los primeros momentos, las primeras infracciones, los primeros descontento, si se puede decir. Va a venir al servicio las chicas de el ANG. Gana bien, roba ese balón Estefanía Guano Luisa. ¡Ay, dale el básquet! Para el cuadro de Pastaza, que ya va ganando por el marcador de 2-0. Tiempo por jugarse, 9:05. Thank you.
Continuamos, señoras y señores. 2-1 es el resultado hasta el momento. 2 tiene el cuadro de Pastaza, 1 tiene ANG. Otra vez vale el básquet. 4-5, ya 3, ¿no? 5 tiene Pastaza, 1 tiene ANG. Que no hagan, dice, mucha bulla, tranquilas a las chicas de Pastaza. Ellos también están con sus globitos amarillos, Nelly. Por supuesto, sí, están alentando a sus compañeras de las otras categorías. Es la categoría sub-16, las chicas que estaban ahí. Allá están entonces la gente disfrutando de este baloncesto que lo tenemos acá en el pabellón de los deportes. 5-1 es el resultado. El tiempo, 7 minutos. Vamos a ver, está listo, viene Pastaza, se está metiendo con Jipa, lanza Jipa, no convierte, el balón lo recupera otra vez, el cuadro de ANG, que sale jugando ahora, por intermedio de Amelia Jacome, el balón está en poder de Ivana Chávez, recupera Pastaza, se va con el balón Jipa, dijo que había doble. Se nulita la acción, entonces, técnico la cosa, va a venir el servicio favorable al cuadro de... ¿Qué es lo que designó? Minuto. Muy bien, dio el minuto entonces para que vayan y se pongan a tono, señores. Ahí reciben la charla las deportistas del equipo de ANG por Gloria Pico. Bien, en lo que corresponde por supuesto ahí está, y están 7 minutos con 31 segundos jugados, va ganando el equipo de Pastaza 5 y ANG 1, ese es el marcador respectivo. Bien, las anfitrionas van ganando. Seguro, seguimos trabajando en todos los sectores porque construimos obras que son necesarias para el desarrollo de Pastaza. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza. Agencia de Viajes, Orient Travel, su agencia de viajes ofrece tickets aéreos nacionales e internacionales, tours internacionales. Asesoría en trámite de visas a Estados Unidos, Canadá, México y Europa. Renta de vehículos internacionales, Orient Travel, placer de llegar lejos. Estamos ubicados en la avenida Alberto Zambrano y Cabo Santos, esquina, a pocos pasos de la gasolinera Azor. Orient Travel. ¿Bien? Dos creo que fue para el equipo de ANG. Así se pone el resultado, entonces sigue el partido dentro de las expectativas que tiene cada uno de los combinados. Muy bien, nosotros continuamos acá, llevándoles a ustedes este informe. 5-1 se mantiene el resultado. Está saliendo el cuadro de ANG ahora, que presiona, lo hace por intermedio de Scarlett Velasco. Había contacto. Hay falta, señores, y ahora sí, se va a poner otra vez en movimiento Ivana Chávez. Se pasó el tiempo también, no tuvo la suerte de la salida en la marca y ahora nuevamente hay llamado de atención por parte del juez. Ahora la encargada de poner ese balón en movimiento es Amelia Jacome. Ahí está la número 15 para mover ese balón y ponerla ya en juego. Viene el lanzamiento. Balón al piso. Ya había contacto, vamos a ver. Salida para Pastaza con Villasís. Ahí está saliendo Estefanía Guano Luisa. Maneja bien esta número 17. Pierde el contacto en media cancha. Ahora con todo se va Scarlett Velasco, lanza, uy, ¿qué hizo? Lo mandó por encima Nelly Caudina. Bueno, creo que los nervios están, yo decía de que vayan dejando en casa, pero que sí creo que han traído.
Ahí estamos, entonces, gracias a la gente que está en nuestra sintonía bajo el tablero. Dos tiros, dice. Hubo falta, obstrucción. Y la que va al lanzamiento, Leslie Villasís. Tiempo por jugarse, 6 minutos con 46 segundos. Vamos a ver, va a venir el lanzamiento, Villasís. Lanza, convierte. 6 para Pastaza. Va su segundo intento. 2 botes contra el piso, lanza, no convierte. Lo estrelló en el anillo y ahora recupera ANG, el equipo de Gloria Pico. Estamos en este primer parcial, primer periodo. Responde bien en el corte la marca Maritza Jipa. Ahora el servicio es para ANG. Esta es la categoría U13, pase largo, arriba. Jacome se metió, lanzó, no convirtió. Otra vez recupera el rebote, Jacome lo hace bien ahora con Velasco. Busca el de A3 Velasco, no, prefiere ingresar. Nulo el juego. Nulo el juego, comete infracciones, señores. Vamos, el saludo a la gente que está con nosotros, acompañándonos a Jimmy Muñoz, dice Pastaza, si se puede. Fernanda Barroso, si se puede, ANG. Si se puede, vamos con todo, dice Pastaza, saludos desde Madrid. Viendo a mi niña, Ana Paula Cañadas, gracias a la sintonía. A todos ustedes, y aquí estamos a través del Super Canal compartiendo estas imágenes para toda la gente que disfruta del baloncesto femenino en estas categorías. Por supuesto, ahí que nos ayuden compartiendo esta transmisión, nos ayudarían bastantísimo. Un montón. Para llevarles en la tarde igualmente los partidos que le toca jugar. Hoy estaremos con 3 partidos entonces, de acuerdo a la disposición de la producción. Dicen 3 juegos. El de la mañana no lo tuvimos tempranito porque parece que a la gente del canal se les pegó la cobija. O el tráfico, también había inconvenientes en la vía al Puyo, hay que dar la vuelta por Madre Tierra. Por supuesto, bueno, decían que los vehículos pequeños estaban pasando, pero no, ningún vehículo está pasando en lo que tiene que ver de Shell a Puyo, pero algunos pequeños de Puyo a Shell sí están pasando. Por supuesto, 5 minutos por jugarse, ese es el tiempo que le resta, y 6 tiene Pastaza, 1 tiene ANG. No ha estado certero el ANG. Vamos a ver, en el juego ahora es Chávez, gana Pastaza, viene con Jipa, que pivotea bien, busca los espacios, ahí está Jipa arriba, al perfecto, va metiendo bajo el tablero, había falta, y vale el básquet. 8 tiene Pastaza, 1 tiene ANG y hay lanzamiento. Y hay mucha emoción por parte de los padres de familia acá en el pabellón. 5 minutos con 39 segundos. Va a venir el lanzamiento, ahí se prepara entonces. Jipa lanza, no convierte. Y ahora sí, el balón en juego. Insiste Villasís, ahora va por el de A2, también lanzaba Guillén, pero no llega. Ahora la pelota está con Villasís, con Leslie Villasís bajo el tablero, no. Falta, 2 lanzamientos más, se está llenando de faltas, ya tiene 3 el equipo de Gloria Pico, el ANG. Los dos tienen 3 faltas, minuto pide en ese momento. Muy bien, mientras vamos al minuto, nosotros queremos agradecer a Agencia de Viajes Orient Travel. Por supuesto, Agencia de Viajes Orient Travel Puyo, su agencia de viajes ofrece tickets aéreos nacionales e internacionales, tour internacionales Orient, trámites de visas Estados Unidos, Canadá, México y Europa, renta de vehículos internacionales. Orient Travel, el placer de llegar lejos. Estamos ubicados en la avenida Alberto Zambrano y Cabo Santos, esquina a pocos pasos de la gasolinera Sor. O comuníquese al 0987 57 57 33, Orient Travel Puyo.
Seguimos trabajando en todos los sectores porque construimos obras que son necesarias para el desarrollo de Pastaza. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza. Antojitos del Che con los mejores desayunos encebollados, almuerzos variaditos de jueves a sábado, caldo de gallina criolla. Y los sábados las ricas cangrejadas. Además le brindamos guayusa gratis. Venga, será un placer atenderle. Estamos ubicados en la, al frente de la Casa de la Cultura, calle 27 de Febrero y Bolívar, esquina. Para entrega a domicilio, comuníquese al 0992-6984-21. Antojitos el Che del señor José Chicaiza lo espera. Acuda a una valoración preventiva especializada y evite complicaciones con el doctor Diego de la Torre Carrillo, cirujano vascular y endovascular, médico de Pastaza, especializado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Le atendemos en varices, pie diabético, mala circulación, trombosis venosa profunda, úlceras vasculares y más. Visítenos en Puyo, en la calle Río Copataza, Indiyama Clínica de Especialidades Gaditra. Primer piso, agende su cita al 0983-1660-93. Vamos con el balance. Vamos al lanzamiento, ahí está preparándose Leslie, muy bien. El balón caprichosamente como que no quería, pero luego ya cae en el anillo. 9 tiene Pastaza. Y ahora sí, logró encestar. 10 tiene Pastaza, 1 tiene ANG, 10-1, y el tiempo por jugarse, quedan 5-15 todavía. Hay mucho tiempo todavía en este primer cuarto. Está buscando ANG, falta de la número 15, Guillén, ante Chávez, o Jacome, era ante Jacome la falta. Viene otra vez. Para buscando la jugadora ANG. Ahí está esta número 15, Jacome. Ahora Villasís. Juano Luisa. Maneja bien el balón. Hace la pausa. Mira, busca por dónde jugar Jipa. Tratando de ingresar en área restringida. Ahora Sis toma la velocidad. Y bueno, al piso. Tuvo inconvenientes. Muy bien, gracias. También dice, un saludo para Andrea Zúñiga en los Estados Unidos. Nos está viendo en este momento, en una tremenda pantalla en él. Por supuesto, gracias y saludos a toda esa gente que está a través de Super Canal Maya TV. Dos más, creo, Edgar, que fue para el equipo de Pastaza. También el saludo para Katy Sánchez Mayorga, Ñeque NG, que vive el baloncesto de Pastaza. Gracias también a la gente por compartir. Qué bueno, qué importante. El marcador, 10 tiene Pastaza, 3 tiene ANG. 4 por jugarse. Viene el lanzamiento. No, el balón caprichoso. Salió otra vez, va el intento. Scarlett Velasco. Va el lanzamiento. Ahora sí, vale el básquet. 4 tiene ANG. 10-4 el marcador. Ahora Villasís, vamos a Juan Luisa. La va dejando ahora para que venga Jipa. Maneja bien Jipa. Volvió a salir. Vamos a ver si le ayudan ahí. Viene Villasís. Trata de ingresar, mete cuerpo, muy bien. ¿Qué dijo? No. Doble. Técnica la falta. Infracción de parte de la jugadora que no tuvo la posibilidad de manejar, se fue caminando, dice, de largo, y estaba atento el juez Tipán para nulitar el juego. Vamos ahí, sigan votando. ¿Quién gana este partido? Un clásico acá en Pastaza, en baloncesto. ¿ANG o Pastaza? ¿El club Pastaza o el equipo de ANG? Bueno, hasta el momento la diferencia es bastante grande. 10-4. Se ve mucho más superior el equipo del profesor Muñoz. Todavía no sale del asombro el cuadro del ANG, que de a poco está comenzando a tomarle ya el pulso al partido, porque hace rato era cero nada. Bien, el equipo de ANG, Edgar,
Algunas de las chicas, casi la mayor parte del equipo fueron a la participación en el campeonato estudiantil en la provincia de Tungurahua. Entonces deben estar finitos, pues, pero no se nota. No, bueno, yo lo que vi en los entrenamientos era no finitos, sí, pero el cansancio físico estaban. No creo, a esa edad ellos están, pero con una adrenalina full. Lo que pasa es que hay mucho nervio porque, reitero, regresan mucho a ver a su técnico. Bueno, ahí sí, ¿qué le podría decir? Las chicas estaban convencidas. Bueno, vamos, es el primer periodo, vamos a ver qué pasa a continuación. El marcador, 10 tiene Pastaza, 5 tiene ANG, 3 con 22 por jugarse. El tiempo sigue corriendo. Vamos a ver. Ahí estaba. La sanción a favor del cuadro de Pastaza. Va el club Pastaza con Villasís. Se la juega bien. Viene buscándolo con Isurieta. Pierde Isurieta, roba el balón. Escarle Velasco. Ahí se va Velasco. Había obstrucción y hay falta. Lanzamiento, señores. Dos tiros de castigo. Va a venir dos lanzamientos. Vamos a ver si tiene suerte de acortar distancia. Scarlett Velasco. Ya le va tomando, como que ya va tomando un poquito más de confianza el cuadro de ANG. Lanza, no convierte. Va al segundo. Vamos a ver, va al segundo intento. Ahí se prepara Velasco. Scarlett lanza, no convierte. Le falta todavía ahí ese poquito de trabajo de técnico. Robaron el balón, ahora sí, bajo el tablero. Muy bien, vale el básquet. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza, da la bienvenida a los clubes participantes y desea el mayor de los éxitos a los anfitriones en esta lid deportiva. Bueno. El marcador 10 a 7, eso le digo, poco a poco va tomando confianza. 7 tiene ya el equipo de ANG, solo 3 puntos lo separan. Y ahora sí preocúpese, señor Marco Muñoz, porque el equipo comenzó aplastando, pero poco a poco se ha ido quedando. Y ya la diferencia es apenas 3 puntos. Otra vez bajo el tablero, entró bien. 12 tiene Pastaza, 7 tiene ANG. Va a venir el lanzamiento de 2. A ver, ahí está. La encargada va a ser Maritza Jipa. Buena jugadora Maritza Jipa, que siempre ha estado buscando ingresar bajo el tablero. Ahí está, muy bien, buen pulso. Un punto más para Pastaza, 13 a 7. Tiempo por jugarse, 2 con 20. Viene otra vez. Había falta. ¿Ya están con bandera o no? Los dos, entonces. Muy bien, viene el lanzamiento. Muy bien. 8 tiene ANG. Scarlett Velasco va a su segundo intento. Lanza. No convierte acá. El rebote lo gana otra vez el cuadro de Pastaza. Buena la asistencia con Jipa. Le robó el balón otra vez. Scarlett Velasco, la mejor de ANG. Pero el tema está en la terminación de las jugadas. O sea, bonito el robo, pero al momento de terminar, en la parte técnica, en el doblado de la muñeca, como que el balón se le va demasiado larga. Bueno, así está el resultado. Como que ya se están poniendo en onda. Se da un partido muy reñido el día de hoy. Y las faltas también. Cada contacto ahora. Vamos al lanzamiento. Lanza, no convierte. Emily Guillén. Vamos a ver otro intento.
el segundo, y se juega. Ahí está, no convierte, lo desperdician ahí las chicas de Pastaza, Club Pastaza. Tiempo por jugarse, 2 minutos. 13 Pastaza, 8 ANG. Viene ANG saliendo bien con Velasco, que es la que mejor mueve ahora. Cuidado, el balón lo ganó, se lo robó bajo el tablero y no termina. Lo robó bien Marcela y Zurieta, pero no termina de convencer. No termina de convencer. Saludos para Fernanda Barroso, que dice, dale ANG, vamos con todo. Muy bien. Gracias ahí a doña Fernanda Barroso. El marcador, 13 tiene Pastaza, 8 tiene ANG. Ahí se fue, mire, hizo la típica. ¿Cómo saben decir en su barrio eso? Hizo la pasenilla, le dicen en su barrio, en el pueblo, en el argot popular. Bueno, así lo dicen, pero de todas maneras, vamos a ver qué pasa en ese partido, Edgar. Muy emocionante, la gente está disfrutando acá en el pabellón de los deportes, en este séptimo campeonato de la Liga Nacional U13. Bueno, en el barrio también es como en el fútbol, cuando usted juega le dice, por las galletas no. Acá hizo eso. Bueno, todo se vale, pero no le salió. Si le salía era espectacular. Tiempo por jugarse, 1:21. 13-8 el marcador. 13-8. Bueno, queremos pedir también un poco de paciencia ahí a la gente que está con nosotros en cuanto al marcador. Tuvimos una dificultad con el tema del internet acá en el escenario y es por ello que no le podemos poner los caracteres en pantalla. Ese es el pequeño inconveniente, pero quisimos llevarle el partido. Aunque en producción lo tienen con caracteres y todo, pero el tema es el internet, que no es de el equipo que nosotros trajimos para esta transmisión, pues no dio respuesta. Y necesitamos como 20 y nos dio apenas 8. Entonces no abastecía. Esa es la explicación, pero ahí estamos jugando con el baloncesto aquí en Pastaza, compartiendo nosotros también en este juego. Vamos a ver. Lanzamiento de a tres no resulta. Insiste otra vez Velasco. Ahora sí, se metió. Al anillo le pegó Escale Valesco. El rebote lo gana el cuadro de ANG, que se puso las pilas, quiere acortar distancia. Ahí se fue, había falta. Había falta. Y ahí lanzamiento. Es ahí donde digo, tienen que aprovechar. Porque al final, después de esos puntos, cuestan. Es como decir, a usted le cobran un penal y no mete gol. ¿Cómo le dicen eso? Entonces acá tienen estos lanzamientos que hacerlo. 9 tiene ANG, 13-9. Va el segundo intento. 10-13, hay 3 puntos de diferencia nada más. Y segundos por jugarse, 28, 27, 26, 25... Y se anula, había doble, se iba caminando, se iba de paseo, 24 segundos, 13-10. ¿Cómo grita eso? ¡Qué pulmones de la gente! Muy bien, ahí están la gente de ANG. Busca Velasco, va por el día 3, no entra. El balón rebota. Entraba, empataba. Por supuesto, 6 segundos. Esto se va a terminar, señores. Se termina. Va. No ingresa ese balón y otra vez. Tiempo muerto. 2 centésimas y se acaba. 13-10 es el marcador. 13-10 el marcador, señoras y señores, acá. Ya mismo vamos con los saludos, vamos al partido. Ahí está, póngase pila, se terminó. Acabó este primer parcial.
Oriente Travel Puyo. Atiende pasajes aéreos, nacionales e internacionales, paquetes turísticos, tanto fuera como dentro del país. También asesoramos en trámites de visa. Estamos atendiendo en Alberto Zambrano y Cabo Santos Esquina. Mayor información llamando al teléfono del 098-75-75-733. Agencia de Viajes Oriente Travel Puyo. El placer de llegar lejos. La Prefectura de Pastaza informa que al momento nos encontramos trabajando en el asfaltado de la vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculín, en un horario de 7 a 17 horas de lunes a sábado, por lo que habrá paso restringido en este eje vial. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados en la ejecución de los trabajos. Recomendamos conducir con precaución. Prefectura de Pastaza. Autorización número 3559, CNE, elecciones 2023. Para los paladares más exigentes, para los amantes de la comida sana, deliciosa y totalmente diferente, Antojitos del Che. Los más variados desayunos y almuerzos, años de tradición y servicio, clientes felices, son nuestra mejor carta de presentación. Comida como hecha en casa, preparada para que tu paladar se dé un gusto. Estamos ubicados en la esquina de la Casa de la Cultura. Antojitos del Che, será un placer atenderte. Deportivísimo, con lo más destacado del deporte y el diálogo directo con los protagonistas. Deportivísimo, calidad y profesionalismo. Deportivísimo, la noticia en camiseta y el deporte en primera fila. Bueno, está la 36 en cancha. Está buscando otra vez el cuadro de Pastaza, tratando de salir ahora. Bien el básquet, buscándolo por intermedio de Villavicencio. Muy bien. Perfecto. La chica Villavicencio acortando la diferencia, 15 a 12. 15 a 12, tiempo por jugarse, 8 con 37. Y el marcador, 15 Pastaza, 12 ANG. Recién en este segundo periodo el cuadro de ANG comienza a tomarle pulso al partido. Ahí va un contragolpe rapidísimo y ese es el tema. Ese es el inconveniente. Llegar, contragolpear y ya sin marca, sin obstáculo, pues no logra poner nada. Vamos a ver. Se va a poner el balón en movimiento. Hay 3 puntos de diferencia. ¿Se pasaron los segundos o no? Están en los 12 segundos en área. Hubo contacto, hubo falta. Favorable al cuadro de ANG. Ahí está este quinteto. Muy bien. Lanza. No convierte. Era Paulette Villavicencio. Uy, uy, uy. Ahora fue durísimo. 4 faltas cada uno. O sea, el tema de las faltas es la preocupación. El tema de las faltas es la preocupación.
Una más y comienzan los lanzamientos de castigo. Para los dos equipos, creo. Sí, ahí es donde se tiene que trabajar. Hay mucha falta, mucho contacto, mucho roce. Y el básquet es más técnico. Ahora robó bien Pastaza. La pelota con Cañadas. Vuelven a robar. Ahí lo busca. Con todo arriba. Coloma. Perdió Coloma. Gana el rebote. Abastecimiento largo. Se va Villasís. Falta. Ahí va. Bandera roja, me parece ya. No, advertencia ahí, ¿sí? Una a una, dice. Están las dos ya. Viene el lanzamiento. No convierte. A ver, no era Villasís, era la 36. Que no lo tengo yo en el registro. O sea, el nombre, el número no lo tengo en el registro. Debe ser cualquiera de ellas, de las que están por acá. ...12-16 el marcador... ...16 tiene Pastaza... ...12 tiene ANG... ...tiempo por jugarse... ...7-22... ...otra vez... ...vamos al lanzamiento... ...o no... ...está listo... Busca Pastaza. Lo hace bien. ¿Quién es la número 36? Yo no sé quién es la 36. Bueno, si alguien nos puede facilitar el nombre de la número 36. No tenemos el nuestro registro. A ver, vamos con... Los saludos para Fernanda Barroso, marcador, por favor. Muy bien, ya le decimos. Ahí está. El lanzamiento, dos más. Para el tiro de castigo a favor del cuadro de ANG. Ahí se debe aprovechar. 16 tiene Pastaza, 12 tiene ANG. Y va justamente ANG al lanzamiento. ¿Cómo se llama? A ver, ahora sí nos dieron el dato. De la número 36 de ANG. Bueno. Vamos a ver en las jugadoras, nos dicen. Listo. Continuamos, señoras y señores. 16-13. Muy bien. Listo, entonces. El marcador, 18 tiene Pastaza, 13 ANG. Tiempo por jugarse. 6. Muy bien. Gabriela Villarruel es la número 36. Por eso, pues. Ahí está. Producción nos dice que no le gusta a Gabriela, sino Gaby. Yo tengo como Gabriela. Bueno, listo. Dos más para ANG. 15-18. Vamos a ver. Respuesta, no. Va a robar ese balón. Otra vez. Dos lanzamientos más. Tiempo por jugarse. 5-58. 18 tiene Pastaza, 15 ANG. Vamos a ver, insiste bajo el tablero ahora. Paula Cañadas,
20 tiene Pastaza, 15 ANG. 20 a 15. Pidieron un minuto y lo pidió la profesora Gloria Pico de ANG. Hay preocupación de la profe porque no han podido acortar esa distancia. Estuvieron a 3, ahora están a 5. Y lo que a mí me preocupa son las faltas. Se llenan de falta, pero a montón los dos equipos. Y la gente disfruta acá en el Coliseo. $1.50 es la entrada. Puede usted venir. Esta es toda la jornada. De aquí nosotros estaremos más en la noche, ¿no? A las 17 horas el otro partido y de ahí a continuación el otro. Con eso se cierra esta jornada. De ahí el día de mañana también a las 8 de la mañana hay el primer partido y a las 9:45 el otro partido. Y luego se van a ver el fútbol. Bueno, los que el fútbol. Un partidazo el día de mañana. Por supuesto, ahí están. Entonces, ahí estamos. Viendo el partido. Ahora sí, va a poner en movimiento el equipo de Pastaza. Es la número 12. Ana Paula Cañadas. Uy, bajo el tablero Ana Paula. Vamos a ver. Yo recuerdo la entrevista de Ana Paula que dijo, no le tenemos miedo al ANG, vamos a ir con todo a ganar el partido. ¿Tendrá esa misma convicción ahora? ¿Cree que dijo la verdad? No sé, porque hoy vamos a ver si resuelve. Ahí está Ana Paula, cruzó bien, la marca. El balón salió, abandonó el campo de juego. Viene Guillén para ponerle esa pelota en circulación. 20 a 15 es el marcador. 5 minutos por jugarse. Ahí está. No logró concretar. Ani Rodríguez. Insiste Ana Paula. Ahí está ahora. Muy bien por bajo el tablero. Tampoco logra concretar Melanie Tapia. Me parece que ahora los nervios le cogió o le cayó encima al cuadro de Pastaza. ¿Por qué? Porque tiene cualquier posibilidad de rebote es que gana, pero no logra concretar. Bueno, eso sí, Edgar, hay que ver las chicas. Bueno, es un... Bueno, lo que yo preguntaba a las chicas si hay rivalidad entre los dos equipos y decían que no. Pero ¿usted cree que ya estando en cancha hay rivalidad? Por supuesto, pues. Mira, otro lanzamiento errado. La presión también que tiene que el que... Los padres de familia. Claro, y también sumar 3 puntos para continuar en el campeonato. Vamos a ver, señoras y señores. 20 a 15 se mantienen y queda 4 con 33. Está buscando otra vez, ahí está. Rebote, gana bajo el tablero, pero no concreta. Es lo que le estoy diciendo, no concretan ahora. Va a salir el cuadro del ANG. La encargada de poner en movimiento, Paulette Villavicencio. Ahora está robando bien el balón Coloma. Para Pastaz es la recuperación y otra vez, errático. Vamos por el día 3. Tampoco. Vuelve a ganar. Rebote para ANG. Aquí nacen las glorias. Busca ahora con Villavicencio. Ahí le está jugando con Noboa. Había falta. Ante Mauri Coloma. Mauri Coloma le cometían infracción. Y ahora se prepara el lanzamiento. Aquí puede ser a los tiempos otra vez. En este periodo no se ha hecho muchas canastas. Se mantiene el 20 a 15. Va lanzamiento de Mauri. No convierte. Segundo intento.
Más concentración para Mauri Coloma. Insiste ahí, uno, dos, tres, cuatro botes. No, lo estrella en el anillo, vuelve a recuperar. El rebote tampoco entra, quiso jugar con tablero. Ahora al ataque está Cañadas para Pastaza. Se defiende, se arma en zona. ANG, ahora sí, ingresó. Cañadas tocando bien con Villarruel. Pierde Villarruel, gana el rebote ANG al fondo. Y se le terminó la cancha. Ahí a la jugadora Mauri Coloma. Vamos a ver el cuadro de Pastaza, 20 a 15. 20 a 15. Y como decía algún personaje, hasta ahora no pasa nada. No pasa nada. Bueno, aquí sí pasa. Un equipo va ganando y el otro va perdiendo. Pero no pasa nada porque el marcador no aumenta en ninguno de los dos. Se mantiene el 20 a 15. Dos lanzamientos libres. Minuto. Dice Gloria Pico que no era falta, que solamente le acariciaba un poquito el cabello. Cuando el juez ya la sancionó, dos lanzamientos. Y nosotros aprovechamos también para saludar a la gente que está en nuestra sintonía. Vamos a Katy. A Katy Sánchez Mayorga dice, el 36 de Pastaza es Gaby Villarreal, ya le llamamos. Bueno, ella le dice Gaby. Aquí en el registro dice Gabriela. A producción le gusta el nombre, Gaby dice. Bueno, ahora vamos a decir. También saludos para Nora Coloma, bien mi niña Paulita Cañadas de Pastaza, dice Caro García, corazones y caras felices. Fernanda Barroso, muy cara la entrada, dice, $1.50, eso es para colaborar con las muchachas para sus gastos. Eso se utiliza justamente en las mismas chicas. Yo creo que es razonable, eso, $1.50. Es lo que valen los hals en cartoncitos, ¿no? Bueno, vaya lanzamiento libre. Mientras tanto, el ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza, da la bienvenida a los clubes participantes y desea el mayor de los éxitos a los anfitriones en esta lid deportiva. Tres por jugarse, 3-9. Viene el lanzamiento, no convierte. Bajo el tablero, ahora sí, Cañadas tampoco. Recupera el balón. ANG. Había contacto ahí con la número 5, Paulette Villavicencio. Y vamos al tiro de castigo. Va dos lanzamientos, pero el tema es que lo convierte. Esto es como digo yo, es como cobrar un penal en el fútbol. Va el lanzamiento, vamos a ver, se concentra. Muy bien, ahora sí. 20 a 16. 16 tiene ANG. Va el segundo intento, lanza. No llegó ni al anillo. Le quedó muy corto. 20 a 16. 3 minutos por jugarse. Y la lluvia ya dejó de caer. Otra vez va a brillar el sol. Este es mi lindo Puyo. Llueve, hace sol, llueve. Y ahora está nuevamente el sol. Y se va la luz también. Ah, también. Y cae rayos. Y así nomás. Es mi lindo Puyo. Decía un video en el Facebook de que cómo se despierta acá en la Amazonía. En las mañanas con ruido de las aves acá en la Amazonía. Por supuesto. Yo veía por acá unos tucanes el otro día, ¿ya? Unos tucanes por el Hospital Puyo, ¿eh? Y lindos tucanes. Muy hermosos. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlos en vivo a los tucanes. Oiga, cómo falla. El cuadro de Pastaza se arma la contra. Ahí se va metiendo ese número 17. Se trata de Novoa. Perdió el balón. Otra vez en la disputa.
favorable a Pastaza. Joaquín. ANG. Yo decía de que el clima es así, pues preciso para irse al descanso de la Pantera Negra. ¿Le gustó a usted el lugar? Por supuesto. Un saludo, por cierto, a la gente de la Pantera Negra. Nos atendieron de mil maravillas. ¡Bárbaro! Mauri Coloma, 3 para ANG, marcador 20 a 19. 20 tiene Pastaza, 19 ANG, y se va el empate. Le prometo que se viene el empate. Tiempo por jugarse, 2 con 18. Y puede venirse el empate, Nelly. Vamos ahí, ¿qué pasa? Con Agencia de Viajes Orient Travel. Uy, no le llegó. Amelia Jacome. Va el intento otra vez. Ahí está Amelia. Este es el baloncesto U13 de la Liga Nacional. Ahí está. Empate. No empató. Eso lo va a lamentar. 20 a 19. Ahora viene Pastaza. Nulo. No vale. Había doble. Minuto pide otra vez Gloria Pico, la profe. Solicita minuto Gloria Pico para dar indicaciones a sus muchachas, pero reitero. Oriente trae este el coliseo. Atiende pasajes aéreos, nacionales e internacionales, paquetes turísticos, tanto fuera como dentro del país. También asesoramos en trámites de visa. Estamos atendiendo en Alberto Zambrano y Cabo Santos Esquina. Mayor información llamando al teléfono del 098-75-75-733. Agencia de Viajes Oriente Travel Puyo, el placer de llegar lejos. Agencia de Viajes Oriente Travel Puyo. De Pastaza, acá en el otro extremo ya le vamos a indicar, está el equipo de ANG. Por supuesto, ahí están con los globos tomates, ese es de la ANG. Y vamos, tiempo por jugarse, 2 minutos con 11 segundos. Y 20 a 19, solamente un punto de diferencia, nada más. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza, da la bienvenida a los clubes participantes de este y desea el mayor de los éxitos a los anfitriones en esta liga deportiva. Vamos ahí, vamos, vamos, vamos ahí, disfrutando de el baloncesto en las categorías formativas, la U13. De la Liga Nacional, ahora con sede acá en la provincia de Pastaza, en el pabellón de los deportes. Roberto Basurí, desde donde estamos emitiendo nuestra señal. Desde la cabina número 9, de las 15 que existen acá. Oiga, de las 15, pero no hay luz. Eso sí, es una falla, va. No hubo energía acá, tuvimos que templar a la antigua, los cables desde abajo. Saludos, dice Olga Teresa Barroso, Barrio Nuevo. Saludos, excelente transmisión. Gracias, mi estimada Olga. Gracias. Dele like, dele like. Póngale ahí me gusta, póngale la manito. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Cómo es la canción de Olga? ¿Sabe usted? La canción en la que canta Julio Jaramillo. ¿Olga se llamó la ingrata? No le diga así. Va a venir Cañadas. Muy bien, Cañadas. 21 a 19. Con todo cariño la cantaba Julio Jaramillo. Olga se llamó el ingrato. Listo, vamos a ver. Viene el lanzamiento. Recupera el balón, no ingresa caprichosamente. Pica afuera. Keila Freire no lo puede conectar. Otra vez, da 2 puntos de diferencia. Me gustó más el primer parcial. Acá hubo muy poco. Muy poco, más bien se llenaron de faltas. Sí, lo bueno que ya para el otro periodo ya se eliminan las faltas, porque si no... Vamos a ver qué pasa. Insiste Cañadas. Ahí se fue Cañadas. Muy bien, Cañadas. Ahora sí. 23 tiene Pastaza, 19 ANG. Volvieron a sacar ventaja, roban el balón. Y la desperdicia ahí, Gaby Villarruel. No hubo mucha confianza, no se tuvo fe en ese balón.
y la botó. Viene la profe también de allá del Patronato Provincial. ¿Con qué equipo tiene ella? No, María Orellana, a ver, apoyar a las chicas. ¿No? Ah, viene a observar nada más. Muy bien. Ahí la gente de baloncesto por ahí también le veía. A la señora Ponce también. A Jacqueline Ponce. Bueno, nosotros continuamos acá. Tiempo por jugarse, 1 con 23 y 23 a 19 el marcador. Por supuesto, también por ahí veíamos a Angie. Mejía, Angie Mejía. Muy bien, listo. Vale el básquet, muy bien. Ahora sí lo hizo ahí Gabriela Villarruel, o Gaby Villarruel, como dice que le digamos por acá. La gente está buscando el cuadro de ANG, que volvió a desconcentrarse. Otra vez contacto. Es que ya de aquí en adelante toda falta va a ser penalizado así. Saludos para Fernanda, para Fernando Castro, dice, saludos desde Olón, Santa Elena, apoyando a mi primita Mauri Coloma. Muy bien, gracias a la sintonía en Olón. Vamos a ver, está en los lanzamientos. Esta jugadora, la número 20, Keila Freire, no, convierte. El balón caprichosamente se da la vuelta alrededor del anillo. 25 a 19 gana Pastaza. Tiempo por jugarse, 58 segundos, y esto se va a acabar en el segundo cuarto. Y ahora se va a cobrar falta. Ahí es donde se tiene que aprovechar. Hay 6 puntos de diferencia. La encargada es la número 5, Paulette Villavicencio. Vamos a ver, ahí se viene. Lanza, ni le llegó al anillo. Mal intento, tampoco en esta vez. También le quedó corto. Se mantiene esa distancia de los 6 puntos, 25 a 19. Vamos a ver el quinteto de Pastaza. Eso se llama viveza, pero vamos a ver si lo aprovechan. Nada que ver. Un contragolpe rapidísimo que no pudieron manejar. Ahora servicio para Pastaza. Lateral. Tiempo por jugarse, 54 segundos. Está Gaby Villarruel. Ahí va Gaby. Se fue. Pisó línea. Y se fue. Se fue de largo. Según señala el señor Donovan Montero. Vamos a ver. Ahora sale con fuerza Coloma. Bien. La habilitación ahora al fondo ya. Está cortando el juego Paula Cañadas. El pase larguísimo, puede ser, y la vuelven a perder. Keila Freire, no han estado finos al momento de encestar. Va en ataque ahora. El quinteto de ANG, el lanzamiento, recupera a medias ANG otra vez, el balón se pierde. Lateral para el cuadro de Aquí Nacen las Glorias. 25 a 19 y segundos nada más faltan y esto se acaba. Ahora sí, insiste ANG, el balón está con Mauri Coloma, el rebote lo gana Pastaza y viene ya la chicharra de advertencia, que quedan segundos nada más.
9 segundos y esto se termina. Y sabe que esos segundos son importantísimos en el baloncesto. Vamos a ver, ahí fue. Favorable ahora el movimiento de balón para ponerlo en juego. ANG. Esto se va a acabar, segundos nada más, listo, vamos a ver a ANG. El servicio, se lo juega. Nuevamente se paraliza el juego. Ahora viene... Yo creo que la directora técnica quiere entrar a jugar. Le falta... Ya se termina, señores. ¡Se acabó! Es que el juez, el señor Donovan Montero, le dice, salga, por favor. Y está adentro ya. Bueno, la preocupación y el... no se percata de dónde que es la línea. Y estaba adentro. El marcador en este segundo parcial, 25-19. 25 Pastaza, 19 ANG. Nelly Gaudino. Oriente Travel Puyo. Atiende pasajes aéreos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, tanto fuera como dentro del país. También asesoramos en trámites de visa. Estamos atendiendo en Alberto Zambrano y Cabo Santos Esquina. Mayor información llamando al teléfono del 098-75-75-733. Agencia de Viajes Oriente Travel Puyo. El placer de llegar lejos. La Prefectura de Pastaza informa que al momento nos encontramos trabajando en el asfaltado de la vía Cabeceras del Bobonaz hasta la comunidad Taculín, en un horario de 7 a 17 horas de lunes a sábado, por lo que habrá paso restringido en este eje vial. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados en la ejecución de los trabajos. Recomendamos conducir con precaución. Prefectura de Pastaza. Autorización número 3559. CNE, elecciones 2023. Para los paladares más exigentes, para los amantes de la comida sana, deliciosa y totalmente diferente, Antojitos del Che. Los más variados desayunos y almuerzos, años de tradición y servicio, clientes felices, son nuestra mejor carta de presentación. Comida como hecha en casa, preparada para que tu paladar se dé un gusto. Estamos ubicados en la esquina de la Casa de la Cultura. Antojitos Eche, será un placer atenderte. Deportivísimo, con lo más destacado del deporte y el diálogo directo con los protagonistas. Deportivísimo, calidad y profesionalismo. Deportivísimo, la noticia en camiseta y el deporte en primera fila. Pastaza, y la encargada va a ser justamente Gaby Villarruel.
Vamos a ver. Comenzó ya el juego entonces. Estamos para este tercer parcial. Mueve el equipo de ANG, buscándolo por intermedio de Amelia Jacome. Ahora Coloma, con Paulette Villavicencio. Hacia atrás, Scarlett Velasco. Va a meterse bajo el tablero, pero ya la detienen en fijo. Y se arma la contra, roban el balón. Freire, buscando ahora por intermedio de Cañadas. Busca el de a tres, pero no se atreve. Maritza Jipa, ahora sí. Muy bien. Está número 17, Estefanía Guano Luisa para embocar. 27 a 19 el marcador. Bajo el tablero, recupera el balón Cañadas. Ahora se arma la contra. Vuelve otra vez. A salir el cuadro de ANG. Pase largo. Busca ahí con Villavicencio. Ahora la pelota está con Jacome. Trata de ingresar Jacome. Ahí se va. Insiste. Cañadas se va con todo ahora. Le roban el balón. Mauri Coloma. Estamos 27 a 19, está ganando el cuadro de Pastaza. 8 con 15 por jugarse. Cañadas, aquí puede ser. Ahora sí, busca, va a ingresar, lanzó. No convierte. Insiste. ¡Uy, ese balón! Increíble, no entra. No entra. Yo decía de que como cambiaron de arco, iba a salir de aro, perdón, iba a salir mejor las cosas, pero no. Se mantiene en lo mismo. Gracias a los amigos que están en nuestra sintonía. Gracias a todos ustedes por compartir esta transmisión. Vamos a ver entonces, agradecerles por la sintonía. A Byron López, saludos al deporte de mi provincia desde Lago Agrio. Gracias, allá en la parte nororiental, en Lago Agrio. Vamos ahora, continuamos con el baloncesto, está buscándolo el equipo de ANG. Viene hacia el fondo, aquí puede ser, lanza por el día 3, no convierte. El intento fue bueno de Paulette. Ahora Jacome, otro por el día 3, ahí ahora sí, muy bien. Ahí está la triplista, le salió. 21-27, dos más de a 3 y está igualado. Bajo el tablero, abastece bien, vale el básquet. 29-21, gana el cuadro de Pastaza. Tiempo por jugarse, 6 minutos con 52. Avanza otra vez. ANG, ahí está. 3-3-3-3-3-3, señores. Bien la triplista ahora. Scarlett Velasco, síganle dejando. Que lance con confianza, que nadie le estorbe, que nadie le moleste. Y le iguala. El marcador, 29-24. Solamente a 3 puntos, nada más. 29 tiene Pastaza, 24 al eje. ¿Dónde está Gloria? Casi media cancha. Ya quiere meterse a la cancha otra vez. Ya mismo le llaman la atención. Ahora está buscando Cañadas. Se defiende en zona el cuadro de el quinteto de ANG, que roba el balón, se fue la contra. Vamos a ver bajo el tablero.
No entra. No sé. Ahí sí que ya me quedé solamente viendo que eso no funciona. Usted sabe decir, saquen y la moneda de ahí. Ahora la pusieron acá. Falta y vale. Falta y vale, señores. 29 tiene el cuadro de... O 31. 31 a 24. 31 tiene el cuadro de Pastaza, 24 ANG. Y vamos a ir al lanzamiento. Tiempo por jugarse, 5 con 56. La encargada de mover, Maritza Jipa, poder en juego el balón. Vamos a ver con el lanzamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Va el lanzamiento. Muy bien. Lo puso adentro. 32 a 24. Robaron el balón, Cañadas, muy largo, se le pasó ahora, abastecimientos del fondo, arman el contragolpe, es rapidísimo. Y no pasó nada, recuperó nuevamente ANG, cuando jugaba con la lateral, lo trababa al piso. Es la tercera falta ya de ANG, mire, rapidísimo se llena de falta. Es la tercera ya. ¿Por qué cometen faltas? La desesperación, el nerviosismo, creo, y no, ahí cometen faltas. Muy bien, la número 7, Maritza Jipa, la mandó adentro. Canasta, 34 a 24, gana el cuadro de Pastaza ANG. Se me queda ANG. Aquí nacen las glorias. Otra vez le dicen a Gloria, línea, línea. Viene robando ese balón. Se arma la contra de ANG. Ahí están las chicas buscándolo con Villavicencio. Lanza por el de a tres. Uy. Recuperó bajo el tablero. Pero iban tocando la mano, duro, fuerte. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza, da la bienvenida a los clubes participantes y desea el mayor de los éxitos a los anfitriones en esta lid deportiva. Busca, no convierte. Era Meila Freire. Tiempo por jugarse, 3:40. No ha habido más canastas, no aumenta. Seguimos trabajando en todos los sectores porque construimos obras que son necesarias para el desarrollo de Pastaza. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza. Viene otra vez, ahí está buscándolo. No llega bien, se equivocaba en la entrega Scarlett Velasco. Y ahora el juego se reanuda con Pastaza. Acá estamos en el campeonato de baloncesto U13 de la Liga Nacional, a través de la señal del Supercanal y luego, por supuesto, con Pastaza TV, televisión por fibra óptica. Nuevamente queda en fijo, a reanudar el juego, Polé Villavicencio, ANG. Recupera ahora Jacome. El pase larguísimo. No logran controlar el juego. El balón se pierde. Y ahora el servicio viene con Scarlett Velasco. Reanuda bien. Entró bien. Vamos a ver. Enganchó media vuelta. Nada que ver. El intento ha estado ahí continuamente, pero al momento de lanzar es donde falta esa afinidad en la puntería. Villasís. Lo dejaron para Jipa. Vea, Jipa quiso botarlo allá donde dice Liga Nacional de U13 Tungurahua. Se arma la contra, perfecto, se elevó en el aire y logró sumar dos más. Ahí la jugadora Scarlett Velasco.
34-27. Insiste ahora Villarruel. La disputa del balón, ganó bien ahora. Se arma el ataque Pole Villavicencio, lo dejó servido ahí para que venga a buscarlo Chávez. Alta. Y ahora viene el movimiento, la reanudación del juego. Van, conversan. Esa chica se va a entrar ahí. A ver, ¿qué pasó? Es madre de familia. Se metió al campo. A la 10. Le castigaron a cuál, a Scarlett Velasco, a una de las mejores que tiene. El cuadro de ANG, va el cobro, no ingresa. Era contra Cañada, ¿no? La falta. Sigue con los reclamos ahí la profesora Pico. Va Paula. Cañadas. Segundo intento, convierte. 35-27, 2:22 por jugarse. Hay cambios, salió Villasís, ingresa la número 10, Melanie Tapia. Insiste el cuadro de Pastaza ahora, ahí se fue. Freire, no le llega bien. Se arma la contra, había falta. Vale, dice el básquet, 29-35 y la falta. Le fue tocando a la altura de las fosas nasales. El momento de la obstrucción, ahí fue el que recibió el golpe, pero logró estar. 35-29 es el marcador. Los dos. A los dos equipos ya. Viene el lanzamiento, no convierte. Se reanuda el juego para Pastaza con Jipa. Se va metiendo Jipa. Busca, ahora con Cañadas, Jipa, va por el de a tres. No, no es triplista, ese es el problema, porque tiene espacio, pero no se atreve a lanzar. Se arma la contra, por intermedio de Amelia Jacome. Ahora el balón, está con Coloma, Mauri. Lo dejaron ahí para Scarlett Velasco. Qué bien Scarlett, hace todo, pero no termina de convencer al final. En los segundos finales, cuando tiene que poner ese balón en la canasta. La presión y ya este es el tercer periodo, pues está ya los nervios al estar de punta, las chicas sabiendo que están perdiendo y no pueden superar. Seguimos trabajando en todos los sectores porque construimos obras que son necesarias para el desarrollo de Pastaza. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza. Roba el balón en media cancha. ANG ingresó, ahora sí, ahora le salió. Qué bonita canasta de esta número 10, Scarlett Velasco. Achicó distancia, 35-31, tiempo por jugarse 50 segundos, 49, 48, 47, 46, 44. Y en la disputa del balón se viene el tiro de castigo otra vez, ¿o no? Me parece que no, no. Simplemente va a poner en movimiento el cuadro de ANG. Ahí va el quinteto negro. Sale con Scarlett. Le pone velocidad. Se mete Scarlett. Le roban el balón. Villarruel. Jipa. Ahora se va metiendo. La número 10. Jipa. Villarruel. Uy. Le dieron duro ahí a Gabriela Villarruel. Le dieron durísimo.
Ahí se va reponiendo la número 36. ...35-31... 4 puntos de diferencia, 23 segundos por jugarse. Campeonato Nacional U13. Lanza, no convierte. Va al segundo intento. Vamos a ver si en esta convierte. Lanza, no convierte. O sí, ingresó al final en el segundo rebote. 36-31 y esto se va a terminar. Bien, también. 36-33. 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo fuera. Se acabó, señores, el tercer parcial. 36-33. Al final se puso bueno, como dice una canción de Pimpinela. Oriente Travel Puyo atiende pasajes aéreos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, tanto fuera como dentro del país. También asesoramos en trámites de visa. Estamos atendiendo en la Alberto Zambrano y Cabo Santos Esquina. Mayor información llamando al teléfono del 098-75-75-733. Agencia de viajes Oriente Travel Puyo, el placer de llegar lejos. La Prefectura de Pastaza informa que al momento nos encontramos trabajando en el asfaltado de la vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculín, en un horario de 7 a 17 horas de lunes a sábado, por lo que habrá paso restringido en este eje vial. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados en la ejecución de los trabajos. Recomendamos conducir con precaución. Prefectura de Pastaza. Autorización número 3559. CNE, elecciones 2023. Para los paladares más exigentes, para los amantes de la comida sana, deliciosa y totalmente diferente, Antojitos del Che. Los más variados desayunos y almuerzos, años de tradición y servicio, clientes felices, son nuestra mejor carta de presentación. Comida como hecha en casa, preparada para que tu paladar se dé un gusto. Estamos ubicados en la esquina de la Casa de la Cultura. Antojitos del Che, será un placer atenderte. Deportivísimo, con lo más destacado del deporte y el diálogo directo con los protagonistas. Deportivísimo, calidad y profesionalismo. Deportivísimo, la noticia en camiseta y el deporte en primera fila. Entonces al último cuarto ya para ir definiendo el resultado en este clásico ANG Pastaza. Viene ahora buscándolo por intermedio de Jacome. Ahí está Jacome, lanzó, la convierte, recupera bien bajo el tablero. Ahora va al abastecimiento. Un pase largo, ¿no? Jipa que la maneja, ahora sí, la metió por el medio.
Ahí está, bajo el tablero, trataba de colocarlo Estefanía Guadaluiza, no le salió. Y se anulita el juego. Va a reanudar ANG. 3 puntos de diferencia. Ahora sí, se la jugó arriba con Coloma. Robó bien ese balón. El cuadro de Pastaza. El quinteto amarillo con verde. Va Cañadas. Jipa. Vamos a ver, ahí está, se metió. Vale el básquet, 38 a 33. Arma distancia nuevamente. A buscarlo ahí el equipo de... Ah, increíble, no entra, le digo. O sea, hay algo ahí que no funciona y ese balón no quiere entrar. Iban al intento nuevamente. Saludos para de parte de Slendy Jennifer Olvedo Aldaz, dice, muy bien Pastaza. Slendy Jennifer Aldaz. Saben muy bien como entrenador que es una falta lo que hace. Eso fue en la anterior, por supuesto. Pero acá cada uno reclama lo suyo, ¿no es cierto? Tratando de precautelar la situación o tratando de maquillar. Eso en referencia a lo que hizo Gloria Pico en reclamar cuando la sanción de los 3 jueces se reunieron y sancionaron. Por supuesto, entonces hay que tratar de evitar, pero eso ya en este periodo esperemos de que no suceda eso y se juegue limpio. Vamos a ver. Insiste. El equipo de Pastaza con Jipa. Ahí está Cañadas, bajo el tablero, ya no hay nada. Simplemente se quedó corto. Hay 5 puntos de diferencia. Solo 5 puntos, 8 con 10 por jugarse. Vamos a ver el quinteto negro. Ahí está ANG, U13. Jácome, pierde Jácome, roba bien. Villarruel. ¿Se lo cataloga como falta o no? A ver, no vemos nada en mesa. No, simplemente fue normal. O si hubo falta. No sé si lo sumó. Otra vez. Insiste el cuadro de Pastaza. Ahí está Jipa. Villarruel. Abrió bien ahora para buscar la presencia de Freire. ANG insiste ahora desde el fondo con Camila Novoa, le roban el balón, viene el pase certero, engancha media vuelta, busca cobertura, va por el día 3, Cañadas no le salió, le quedó corto ahora, se arma la contra, el balón le rebota, insiste por ahí Mauri Coloma, vale el básquet. 38 a 35, 3 puntos de diferencia nuevamente, 38 a 35, señoras y señores, y ahora sí, 40 a 35, se pone el marcador, 40 tiene Pastaza, 35 ANG, tiempo por jugarse, 7 con 50, por el día 3 lo buscaban, no, ingresó y ahora sí. Falta. Vamos a ver nuevamente. ANG.
Ahí está la mejor del equipo. No le salió tampoco ahora. Otra vez están con 5 puntos. Va Cañadas. Bajo el tablero. Buscando con Juano Luisa. Viene el día 3. Cuidado. 3 más. Y lo hizo Gabriela Villarruel. 43 a 35. Recupera nuevamente el cuadro de Pastaza Jipa. A ver, pruebe otra vez por el día 3. Villarruel va al fondo, le roban el balón. Y se nulita la acción. 43 a 35, tiempo por jugarse, 6 minutos. Seguimos trabajando en todos los sectores porque construimos obras que son necesarias para el desarrollo de Pastaza. Ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza. Se pidió minutos por parte del profesor Marco Muñoz para dar indicaciones. Oriente Travel Puyo atiende pasajes aéreos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, tanto fuera como dentro del país. También asesoramos en trámites de visa. Estamos atendiendo en Alberto Zambrano y Cabo Santos Esquina. Mayor información llamando al teléfono del 098-75-75-733. Agencia de Viajes Oriente Travel Puyo, el placer de llegar lejos. Agencia de Viajes Oriente. Y a ver qué es lo que pueden mostrar. 6 minutos por jugarse. Se reanuda el juego. Vamos a ver ANG. Aquí nacen las glorias, señoras y señores. Baloncesto U13. Gracias a los amigos que siguen en nuestra sintonía. Ahí para la gente que nos está mirando. Para Andrea Zúñiga, dice, en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora está para sacarla nuevamente el cuadro de Pastaza. Viene este quinteto con Jipa. Sale bien ahora Cañadas, que es bastante escurridiza. Buena técnica, Cañadas. No logra receptar el pase la jugadora Villarruel y ahora se va en ataque. Busca el cuadro de ANG. Se maneja con Jacome. Jacome lanza, no convierte. Recuperan bajo el tablero ahora. Cañadas. Busca salida ahora con Villarruel. Jipa. Villarruel. No logra receptar el balón. Y ahora se arma el ataque. Le roban el balón ahí. Cometían infracción. Se molesta la número 11, la jugadora Gabriela Fonseca. Y ahora se juega nuevamente, se reanuda el juego. Fonseca trata de salir ahí ahora con Velasco. Ahí va la mejor de ANG. Muy bien. 37-43. Buena técnica, buen juego. Solamente le falta pulir un poquito más a esta jugadora, pero está recién en la edad de los 13 años. Por supuesto. Es un partido muy emocionante y en este periodo deben dejar todo ya. Todo, tanto el equipo de Pastaza, que bueno, ellos van ganando, y el equipo de ANG, el más comprometido en tratar de mejorar las cosas. Va a buscarlo ahí nuevamente el cuadro de Pastaza. Buscaba el día 3, lo estrella en el anillo. El rebote que gana el quinteto de ANG, pierde bajo el tablero. Vamos a ver. No tuvieron suerte. La intención era buena, pero no lograron concretar. Se reanuda el juego con Cañadas. Ahí está Cañadas, ingresa bajo el tablero. Hace un giro. Y lo recupera ahora ANG. Hubo falta.
Hubo falta, señores, y ahora sí. Se va a mover. Favorable al equipo del ANG. Otra vez, no llega el balón, se va de largo. No hay buena recepción, sigue ganando. Bueno, está dentro de zona todavía. Él no entra a cancha. En cambio a Pico, vea, entra a la cancha y por eso el juez a cada rato le dice, línea. Y ella se ríe y vuelve a su posición. Es que no se percata en la línea. No, es que es la presión también, imagínese. Que pudieron haberle dado vuelta al resultado, pero la regalaron. Sobre todo en el segundo periodo. Ahora se arma la contra. Se fue. Y ahí es donde no convence. Scarlett Velasco. En la disputa del balón. El juego queda con Pastaza. Viene para moverlo ahí. Gabriela Villarruel. Sí, es del sudor. No se percatan de aquello. Viene otra vez buscándolo Jipa. Trata de ingresar. El balón se le escapa, no lo puede dominar. 43 a 37, 3 minutos con 39 por jugarse. Otra vez sale Scarlett por el día 3. No llega, lo jugaba con tablero y otra vez en la disputa de balón. Es favorable a Pastaza. Vamos a verlo el cuadro de Pastaza con Gabriela Villarruel. ¿O a quién dio? No, fue para entonces, para ANG. Se la juega otra vez. Busca Velasco, la triplista, a ver si tiene el espacio, prefiere ingresar, se fue adentro, no entra, nada que ver. Roban el balón ahora, en ataque, buscándolo con Jipa. Trata de ingresar, Jipa pierde el balón, se lo sacan rápido, Scarlett Velasco, 43 a 37 el marcador, se lo robaron. Y ahora sí, ahí estuvo, certero, vale el básquet. Keila Freire pone dos más para Pastaza, 45 a 37, 2 con 51 por jugarse. ¿Y sabe quién perdió esa bola? Lo perdió Scarlett Velasco, la mejor del equipo. Así pasan las cosas, la presión, Edgar, la presión también de que está en este momento, pues ya faltan pocos minutos y no quieren perder. Bueno, aquí, como decía, no es el que juega bonito ni que hace mejor las cosas, sino el que concreta los aros en ese momento. Y juega concentrado todo el partido, porque ahí es donde ha tenido algunas dificultades el quinteto del ANG. Slendy Jennifer Olmedo Aldaz, vamos. A la número 12, vamos, le dice, número 12. Ana Paula Cañadas. Lanza, convierte. Polet Villavicencio, va a su segundo intento. Lanza. No convierte. 45 a 38. Roba bien, Jacome. Ahora viene por intermedio de Maureen Coloma. Hay otra cosa, Edgar, que también el equipo de Pastaza está jugando donde ellas entrenan. Entonces ellas ya saben cómo botear el balón, cómo lanzar y todo. 45 a 40 el marcador. Dos más para Pastaza, 47 a 40. Ahora roba el balón ahí Scarlett. Lo hace todo ella, no entra ese balón, caprichosamente rebote en el anillo y no hay tal. 47 a 40.
Están tratando de manejar. A ver, se le dañó la máquina. Se le fundió la compu, diga. Se paraliza. Sí, esos problemas, creo que es por el internet, Edgar. Está fallando, no sé cuál es la situación, pero o es la energía eléctrica también, que espero que no nos quiten, porque ahí sí nos quitan a nosotros también. Vamos a ver. Aún no hay el contacto respectivo. Están tratando de tomar el tiempo. Ahora sí dice, ¿cómo estaban? 1:37 por jugarse. Pero ya el juez dice que fue de dos. Al momento que cae dentro de... Ya depende de los señores referees acá. Que no le mueva, tal vez movieron los cables ahí, no le coge la... No le coge la señal. Sí. Que calienten, dice, que no queden parados hasta que resuelvan el inconveniente. No hay de otra, se quedó ahí. Bueno, muy bien. 1:37 por jugarse. Ojalá no se hayan enfriado. 47-40. Vamos a tomar ese tiempo entonces para comenzar el juego. Ahí están las chicas de ANG. Va a reanudarse el juego. Muy bien, ya están los jueces a la cancha. Luis Tipán, David Rosero y Donovan Montero. Luis Tipán es de Pichincha, David Rosero de Tungurahua y Donovan Montero es de... También de Tungurahua, Donovan Montero, ¿o no? Porque no le han... Es de Napo. Muy bien. Va a venir el servicio o el lanzamiento ahora. No entra. Eso está igual que el bacalao. Han salado. Ahora ingresa Jipa, le roban el balón. Muy bien. Scarlet Velasco va ella. Todo lo hace ella, es el equipo. A ver el día 3. No se atreve, ahora sí. El intento, pero no llega. Y la desesperación de Pico para que esto se acorte. 47-40. Tiempo por jugar, un minuto. Un minuto nada más y esto se termina, señoras y señores. 47-40. Llegaremos a los 50. ¿Habrá o no? A ver, veamos si se llega a 50. Ahí está. En ataque Freire. Ahora el balón bajo el dominio de Estefanía Guano Luisa. Gabriela Villarruel tratando de irse. Viene Villasís. De a 3. 50. Me decía 50-40. 50-40. Dos más para ANG, 50-42. Ya entró en desesperación también Marco Muñoz. Son los minutos finales. 15 segundos. 15 segundos, tiempo muerto ahí, 15. 50-42 y esto se va a terminar. Esto se va a acabar, ha sido buen partido. Buen partido. Hasta el computador se dañó. Con todos los aditamentos. Les dieron algunos minutos para que descansen y eso les enfrió. Eso empezó desde usted, que no salió como tenía que salir. Y acá fue el internet. Vamos a ver qué pasa, segundos finales, para que esto se acabe, señoras y señores, acá.
Viene el lanzamiento. No. Recupera bien ahora. En el fondo por intermedio de Jácome. La pelota con Velasco. Pone bien Jácome. Velasco por el de a tres. Hubo obstrucción. Y el partido se acaba, se termina. Ha ganado el cuadro de Pastaza 50-42. Gracias a todos ustedes por la gentil sintonía, por habernos acompañado en este compromiso de baloncesto de la Liga Nacional U13. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, Ecuador Amazónico.